Siempre llegan algunos jugadores con algunos kilitos de más, mi querido Ricardo. La playa, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. En los dos equipos encuentras jugadores con esas características. Veo muy parejo este encuentro. Para tener mayor orden atrás y en la estrategia. Toledo. Buena idea. Pero se queda con ella. GU. Pues la gente está prendida, está apoyando como nunca a su equipo. No hubo ninguna vacilación en ese muchacho. La precisión excelsa. Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala. Nosotros sabemos que este señor puede mandar pases cruzados. Bueno, el discípulo de la defensa, vean qué bonito llegó. ¡Cocho! GU, que solvente se vio la defensa. Palacios. Toledo. ¡Ah, qué buen lance del arquero rechazado! Ya han ganado un tiro de esquina. ¿Podrán hacer algo aquí? ¡Qué bien! Cerca de la portería y lo consiguió. Tiene que darle un crédito por no desistir. Sigue tirando y se le recompensa con un gol. El señor Cesario. La patean lejos. Fabiano. Y se va a Vierte. Me parece que pudo haber hecho mucho más. Cesario. GU, Cacho, Toledo. ¡Qué manera de perder la esférica! Buena pelota. Fabiano. Cacho. Hermosa jugada. ¡Gol! Y uno más. La afición está muy contenta. El equipo de casa está arriba en el marcador.
necesario. Está en el mano a mano. ¡Suelto! ¡Entra de nuevo! ¿Sabes cómo se llama esto, Enrique? Paliza. Una verdadera paliza. ¡Tuya, mía! ¡Tenla, te la presto! ¡Acaríciala! ¡Bésala! ¡Eh, jugador! Toledo, Cacho, entra solo. Buena escapada. Un tiro muy desviado, pero se agradece el intento. Esto sí es una sorpresa. Estaba seguro que iba a anotar de nuevo, Enrique. Fabiano. Juan de Dios Hernández. Y le mandan un pasecito. ¡Fabiano! Cacho. Cesario. El árbitro les dice, venga, venga. Háganla. Llega y comete falta. ¿Nos dará un minuto para recuperar la respiración? ¿No lo creen? Ahí está buscando en lo profundo con este gran saque de meta. Leandro. Cesario. 4-0 en la primera parte, Ricardo. Les dieron un baile, pero en serio, bailaron el jarabe. Ambos grupos de partidarios están ansiosos de conocer qué sucederá en los últimos 45 minutos. Buena pelota de gatillero. Alvin. La pasó hacia adelante, fuera de la defensa. Son pocos los que le ganan a este jugador en el aire. Álvaro Ortiz. Muy bien hecho. Esta clase de defensa son una pesadilla para los atacantes. Tiro desviadísimo, lo mandó a la tribuna, tiró una torta. Y era de milanesa. Mete su despeje el portero. Qué precisión en el toque y eso que fue de 40 metros. Excelente interpretación. Esperó a marcarlo y de la ventaja. Cuando vio que no había ventaja para el equipo que tenía la infracción, marca perfectamente. Hechicero. Velarde. De la isla, encontrando de lado a lado a su compañero. Juega gatillero. Fabiano. Le faltó garra para quedarse con el balón. Este es un buen arbitraje. Se esperó a ver si se aplicaba la ley de la ventaja. Lo llamó al punto de la falta. En el pase. ¡Enorme opción! ¡Gol! No
sé si la haya querido poner ahí, pero ahí le salió. Es un golazo al ángulo. Esta es una plástica de lo versallesco que jugó el equipo para llegar con esta gran acción. Controlando de nuevo. Controla bien, gatillero. Opción que se presenta con tremenda claridad. Este portero está bajo un tiroteo constante. Sus defensivos deberían de tratar de aliviarle un poco la presión. No vio correctamente la trayectoria del balón, de ahí que no pudo aprovechar el remate. Pensé que iba a volver a marcar este gran jugador, ¿eh? Fabiano. Simplemente lo abrumaron por cantidad. Cesario. Llega antes a la pelota. Gatillero. Geú. Leandro. Ahora es cuando hay un montón de jugadores esperando ese centro. El jugador con perspectivas va al mano a mano, y se gana un tiro libre. Atacaba enorme, pero en serio. Tiene romance con la de Gatos. Y regresa el balón. ¿Podrá rematar? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pase! 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 Hizo una gran jugada, sin duda. La verdad es que, aunque se vio un poco personalista, la jugada terminó en gol. No hay duda alguna. Este portero ha dejado pasar más de las que ha sacado. ¡Cañonazo! Tiene sentido dejar a alguien atrás. Todos suben para este juego del tiro de esquina. ¡Remate! ¡Gol! ¡Al rinconcito, papá! Pues sin duda le hubiera encantado mantener ese récord, esa marca que llevaba, pero bueno, ha caído el gol y se rompe este récord. Este es un jugador con conducta, con seguridad. Falla y después la clava. Fabiano. Álvaro Ortiz. Buen paso. Están moviendo muy bien su pelota. Juan de Dios Hernández. Ahí va una raya al área. Toledo. GU. Y ahí está el silbatazo del final de este encuentro. Han hecho un excelente papel, un sólido desempeño y jugaron mucho mejor que sus oponentes, enorgulleciendo a su entrenador. Pues ahí está, la balanza se inclinó para un solo lado. Es una gran victoria para este equipo. Agradecemos su amable preferencia, Ricardo Peláez, en compañía de su servidor Enrique Bermúdez de la Serna, que les dice adiós por ahora. Vamos a resumir las mejores jugadas del partido. ¡Adelante!